Frena de eso, noticias. Buenos días, señores de los medios de comunicación, público televidente. Comunicado de CONUSI, nuestra solidaridad con los compañeros que luchan. La Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, CONUSI, expresa su solidaridad con los compañeros del SUNTRAT que luchan por mejores condiciones de trabajo y vida para los obreros de la construcción. Ante la avaricia de los empresarios miembros de CAPAT, que de la manera irresponsable e irrespetuosa han propuesto ajustes de salario del 0.02 y 0.003% centavos, a pesar de las enormes ganancias acumuladas, son situaciones como esta una de las causales que explica que Panamá está entre los 10 países más desiguales del mundo. Frente a ello, los compañeros obreros se han visto obligados a acudir a la huelga nacional, que gozan del respaldo de casi el 100% de los proyectos a nivel nacional. La organización es miembro de CONUSI, compartimos plenamente los motivos que llevan a la convocatoria de la huelga nacional del SUNTRA. Por encima de la campaña de odio que han concitado sectores empresariales a través de los medios de comunicaciones sociales, sin duda los obreros saldrán airosos y fortalecidos de esta lucha, al igual que su organización sindical SUNTRA. Igualmente, expresamos nuestra solidaridad con los compañeros capitanes de remolcadores del canal, agremiados a la Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta del Canal de Panamá, UCOT, que han sido suspendidos de sus funciones sin investigación alguna por evidenciar el manejo arbitrario e inconsulto de los directivos de la CP, quienes pretenden eliminar un marino de remolcador de la proa, situación que pone en peligro la seguridad de los clientes, los trabajadores y la de las propias instalaciones del canal. Repudiamos la posición de gremios empresariales que piden despido de los compañeros, pues una vez más para la patronal la ganancia está por encima de la seguridad de los trabajadores. Recordamos que en noviembre pasado se dio un accidente que cobró la vida de un marino. Finalmente, CONUSI rechaza la posición del sector que están llamando a la represión de quienes luchan por nuestros derechos. Aceptamos que se pretende satanizar la lucha de la clase obrera, de los pobladores campesinos indígenas que reclaman por justicia social. ¡Sin lucha no hay victoria! ¡Y la pelea es peleando! ¡Viva la lucha de los obreros populares! ¡Viva! Panamá, 20 de abril del 2020. Frena de eso, noticias.